Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a un nuevo video tutorial donde veremos cómo hacer una pequeña casita en Minecraft. Vamos a empezar con arenisca lisa. Vamos a colocar dos bloques, uno aquí, dejamos dos bloques de espacio y otro acá. Después, del lado izquierdo, colocamos una pared y contamos 20. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y repetimos hacia allá y hacia allá para hacer un cuadrado de 20 por 20. Va a quedar este cuadrado así. Recuerden que es de 20 por 20. Y pasemos a la siguiente parte. Aquí en esta esquina vamos a contar dos bloques y en el tercero, en diagonal, vamos a colocar la arenisca lisa. Vamos a contar 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hacia adelante 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y nos va a quedar este rectángulo. Ahora vamos a subir cuatro bloques. Así. Y así. Contamos 5. 1, 2, 3. Bueno, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces recuerden que tenemos bloques de 5, 7 y 4 bloques de altura. Este lo vamos a cerrar. Y vamos a empezar a poner aquí las paredes. Dejamos ese bloque de ahí vacío porque ahí va a ir la puerta. Y en esta parte vamos a colocar las ventanas. Nos tiene que quedar así. Aquí nos tiene que quedar así. Y acá nos tiene que quedar igual que en el otro lado. De frente vamos a cerrar. Así. Y nos quedaría así. Aquí arriba vamos a colocar vallas. De esta forma. Y aquí vamos a poner losas. Y en la parte de arriba escaleras. Y así. Y así.
Ahora vamos a colocar el techo. Vamos a tomar la losa. Desde aquí vamos a empezar a construir. Ah, y aquí me equivoqué. Tiene que ir en escalerita hasta llegar acá arriba. Se tiene que ir viendo así, subiendo medio bloque cada losa. Cerramos hasta acá y empezamos a bajar. Ahora, si no quieres que esto te quede así, puedes aplicar, subir y pasar para acá. Y quedaría así. O simplemente subir todo. Para que quede de esta forma. Aquí vamos a poner otro bloque. Igual del otro lado. Y aquí colocaremos el panel de vidrio. Colocaremos más losas acá. Y otras losas aquí. Ve nomás. Y así nos iría quedando. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a empezar a colocar bambú en las esquinas para que empiece a crecer. Ya tenemos la mayoría hecho. Vamos a crear un camino que llegará hasta acá, así. Y listo. Ahora vamos a colocar desde acá hasta rodear casi toda la casa. Hojas de tu preferencia, que en mi caso son hojas de roble. Y nos empieza a quedar así. Vamos a colocar lo que serían vallas aquí. Y otras vallas acá. Vamos a dejar dos bloques de espacio para que podamos entrar sin problemas y no nos andemos lastimando. Así tiene que ir quedando. ¿Qué es lo que sigue? Sigue un poco de decoración, que quedaría de la siguiente forma. Vamos a colocar, aquí me faltó, colocar aquí. Es un detalle pequeño pero bonito. Aquí la flor. Colocamos dos macetas y ahí quedarían. Aquí vamos a colocar agua. Vamos a reemplazar estos bloques por piedra. Y vamos a llenar esto de agua.
Después, con hueso molido, vamos a llenar esto y colocaremos algunos nenúfares acá. Asimismo, vamos a aplanar tantito con la pala, algo así, y quedaría así. Vamos a colocar aquí dos faroles. Para que quede así. Ahora, si te quieres asegurar de que nadie va a entrar, como este aldeano, pones estas dos puertas de valla, pones esto aquí así, colocas esto aquí y con las losas vas a hacer un pequeño techo. Para que quede algo así. Y colocaríamos dos faroles acá afuera. Entonces así ya no podrá entrar nadie. Vamos a colocar un farol aquí, un farol acá y un farol acá adentro. Y recuerden que es uno en cada esquina. Esto para que quede bien iluminado. Podría llegar a faltar incluso una aquí, pero no creo. ¿Cuál es la siguiente parte? Ya tenemos casi la casa terminada. Vamos a colocar aquí una puerta muy sencilla. Y vamos a colocar la cama. Vamos a colocar esto así que no llegue hasta el techo. Vamos a colocar esto, la mesa de crafteo, hornos y vamos a poner acá más cofres. Así para guardar las cosas. Y tenemos una casa pequeña pero bonita. Y nos vendría quedando algo así. Pero aún podemos ponerle más cosas. Vamos a agarrar la trampilla, vamos a agarrar la maceta y la flor. Y podemos llegar a colocarle esto así. Esto. Para darle un poquito más de color. Igual acá. Así. Y nos quedaría la casa de esta forma. Si se dan cuenta, es muy sencilla de hacer. No requiere tantos materiales ni tan difíciles de conseguir. Y vamos a colocar un poco de gallinas. De la gallina. Para que estén por aquí paseando tranquilamente. En la casa. ¡Ah, ya se fue una! Bueno, se van a ir. Ni modo. Se marchó. Ni modo. Así que esto sería todo por el tutorial. Espero que les haya gustado. Y los materiales recuerden que están al inicio del video, después de la presentación de la casa. Y pues esto sería todo. Nos vemos en otro video tutorial con las gallinas jugándose y este compa estorbando. Así que esto sería todo de mi parte. Yo soy Aldarami y espero tu comentario con tu opinión en la parte de los comentarios. Me despido. Cuchao.